Muy buenas tardes. Bonsoir. Vamos a comenzar con la narración del partido, último partido de clasificación de Mano Pareja, que se ha convertido en una semifinal directa, porque el equipo que gane se medirá a España en la final del próximo sábado. Con camisola roja, México, que va a jugar con Orlando Díaz y Rafael Moreno. Con camiseta blanca, Francia. Con la delantera, con Cristian Goñi. Como zaguero, Benoit Terreca. Junto a mí, para ayudarme en las tareas de comentar este encuentro, se encuentra Jean-Baptiste Dunat, vicepresidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Buenas tardes, Jean-Baptiste. Buenas tardes. La partie va opposer la France contre le Mexique. C'est une véritable demi-finale parce que le gagnant ira jouer la finale samedi dans cette catégorie de menu par équipe. Pour le Mexique, jouant à l'avant Orlando Díaz, à l'arrière Rafael Moreno. Pour la France, à l'avant en blanc Cristian Goñi et à l'arrière Benoit Erika. Et también está junto a mí Sede Arcelú, seleccionador español de paleta cuero y de pala corta, que nos va a ayudar con los comentarios técnicos. Buenas tardes, Sede. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar otra vez con todos ustedes y reconocer que es la mejor y única opción que tiene Francia para conseguir la medalla de oro o la medalla de plata. Se la está jugando todo, y lo mismo México, que tiene a Momo Medina en la final. Espero que sea un gran partido, que sea muy emocionante y que cree más afición todavía de lo que cabe en este pueblo maravilloso que es Brive. Se presenta también a los jueces. Y el señor Chema Machín y Pardas. Se jugará, como ya es habitual, en mano a 10 tantos los dos primeros sets. En caso de empate, tendremos que disputar uno a 5 tantos. Sacará Francia. Cette partie se joue en manche, en deux manches de 10 points. Et s'il y a égalité, il y aura une troisième manche pour départager les équipes 5 points. Il faut voir la différence de gabarit qui existe entre les Mexicains et les Français. Donc le jeu sera aussi tout à fait différent. C'est-à-dire que les Français vont jouer sur la puissance, alors que les Mexicains vont jouer sur l'attaque et le jeu à l'avant du fronton. Sede, ¿cómo ves el partido a priori? Bueno, pues en cuanto vea un par de tantos te puedo contestar mejor, pero lo que está claro es que en esta cancha, pues en principio tiene más posibilidades Francia, y depende si Erreca le domina, como cabe esperar, al zaguero mexicano. Luego depende del acierto y la inspiración de remate en Goñi para ganar el partido, pero los mexicanos tienen mucho peligro, se crecen ante la adversidad y son adelante pues muy ratoneros y peligrosos. Comienza el partido. Cristian Goñi sacando de zurda, resta Rafael Moreno. Erreca entra en juego. Sotamano de Orlando Díaz. Empieza a darle ritmo al conjunto mexicano. Busca el aire, dejada. Llega el zaguero francés, abre. Un tanto para Francia. México 0, Francia 1. C'est une amortie de volée du Mexicain qui n'a pas été une très bonne réussite. Benoît est arrivé en courant et a placé la pelote à droite dans l'attente des Mexicains. Ha sido un gran detalle la intuición de un jugador de constitución de baloncesto, cómo ha intuido y cómo ha llegado al cuadro 1 y encima ha hecho un remate feliz. Ni siquiera Barriola lo hubiera hecho mejor. Muy bien, se ve. Continúa entrando público, sobre todo porque juega Francia. Resto de Sotamano de Orlando Díaz. Amaga Goñi. Benoit atrás a la pelota. Entra Rafael Moreno. Erreca abre. Sotamano de Orlando Díaz, joven delantero mexicano, 20 años, 21 cumplirá en junio. Rafael Moreno. Cristian Goñi, sotamano de Rafael Moreno. Erreca, atrasando mucho la pelota.
Sotamano de Orlando Díaz, amaga Goñi. De derecha Goñi, que no es su mano buena. Sotamano de Orlando Díaz. Benoit. Orlando Díaz. Goñi. La ha metido bien a la izquierda. Orlando Díaz, empate en el marcador 1-1. Como je vous le disais, les Mexicains vont jouer sur la partie avant du fronton en attaquant et il a attaqué de volée avec effet. La pelota a suivi le mur de gauche et Benoit n'a pas pu la ramener. Bien pour un partout pour le Mexique. Para mí ha sido la clave de una pelota que tenía para defender. Ha pasado a dominar el delantero Díaz y luego ha hecho un remate con efecto hacia adentro maravilloso. 2-1 para México, primer tanto de saque del partido. Pour le Mexique, après un but du Mexicain, qui ne paraissait pas tellement difficile, mais il semble que Benoît était déstabilisé par la pelota. Volverá a sacar Orlando, a ver, el juez le llama. ¿Hay algún problema? Se coloca Chema Machín, el árbitro navarro que está en esta Copa de Brive. Orlando Díez toma carrerilla de nuevo. Vamos a ver cómo es el saque, que suele ser un arma muy utilizada en este frontón rápido de Brive. Y así ha sido, ha ido tocado la pelota, 3-2, segundo tanto de saque de México. Deuxième but pour Orlando, que Benoît Ricard n'a pas pu ramener. Ce but paraissait aussi relativement facile. Je comprends pas très bien, mais bon, c'est 3-1 pour le Mexique. Simplemente, a pesar del gran tanto que se ha pegado el primero de Reca, está agarrotado y no va con ninguna confianza. Es la tensión de lo que se juega, nada más. Espero que entre pronto. Goñi ha entrado ahora de aire en el saque. De Reca, que tiene que soltarse esos nervios. Entra de izquierda. Rafael Moreno, atrasando y pegando muy arriba. Erreca desde el 7. Rafael Moreno. Los zagueros golpeando en este tanto. Entra de aire Goñi. Dos paredes de Orlando Díaz con efecto. Desde muy atrás, casi desde el 4. Espectacular el joven delantero mexicano. Caramolage de Rafael. Alors, la spécificité des Mexicains, c'est que quand ils font un carambolage, c'est avec effet, et ils tapent dans la pelote avec le poing fermé. Et cela prend un effet extraordinaire au sol, on ne peut pas la ramener. El caracolero Díaz ha hecho un tanto precioso con 21 años, qué descaro, qué decisión y qué capacidad de definición. Es la clave del partido, su inspiración y sobre todo que Reca se suelte pronto y domine en el partido. Reca, pelotazo. Pelotazo atrás, que no ha podido llevar a buena Reca. 5-1 para México. Reca es completamente estabilizado para el pelote de México. Y es todo mal placer por el momento. Espero que va a se reprendre por la France. 5-1 por el México. Es increíble, pero cuando hay esta tensión todo es entendible desde fuera de la cancha. Que el primer tanto haya tenido el detallazo de llegar a la más difícil y luego las más fáciles no la goce y las falle. Goñi de Sotomano. Rafael Moreno baja la pelota con ese efecto que da los mexicanos desde el 5. 6-1 para México. 6-1 para México. Un enorme faute de la mano de Cristian Goñi. Un ataque de Orlando Díaz. El comportamiento de Francés es bastante incomprensible. Ils jouent très tendu. Je pense que el primer set va a ir très vite si continúa como ça. Espero que los franceses puedan pedir tiempo muerto, se relajen y empiecen a jugar porque hasta ahora no han existido más que en el primer tanto. Reca. Rafael Moreno. Entra de aire Cristian Goñi. Dos paredes con el efecto que dan los mexicanos. Reca desde el 4. Sin gozar, todavía. A ver ahora.
Rafael Moreno. Goñi, tremenda volea. Reca, ahora la ha soltado. Sotamano de Rafael Moreno. Dejada de volea. Llega bien Orlando Díaz. De izquierda de Sotamano, falla Rafael Moreno. 6-2, tanto para Francia. Rafael Moreno ha sido un gesto que es muy difícil a hacer. Él ha intentado tapar de volea de la gauche. En faisant un carambolage avec effet, et la pelote venait trop vite, il n'a pas pu réussir à atteindre le but. 6-1, 6-2. Esto es importante. Lo que no entiendo es por qué no piden tiempo muerto para relajarlos un poquito a los franceses, que están todavía pues sin soltar piernas, están muy agarrotados y no están demostrando pues el potencial que llevan. Entonces, bueno, ya van a seguir y espero que reaccionen, pero están hasta ahora muy nerviosos. Rozando la pasa, pero ha sido buena. Primer tanto de saque para Francia. Par le but de Christian qui a buté à la limite du passage et la pelota a étalé à les rebotes pratiquement et le Mexicain n'a pas pu la ramener. Si no entra el delantero Díaz, ese saque desde luego es fulminante porque el zaguero mexicano anda muy justo para llevar y en todo caso la va a entregar. Goño otra vez intenta atrasar la pelota para ponerle en aprietos al zaguero Rafael Moreno. Y es un poco lo que ha comentado Sere. Desde muy atrás no llega a buena el zaguero mexicano. 6-4, segundo tanto de saque para México. Deuxième but pour Cristian Goñi. Un but qui paraissait relativement facile, mais l'arrière mexicain Orlando a complètement manqué la pelota. El siguiente saque está claro que si va al mismo sitio va a entrar el delantero. Sotamano de Orlando Díaz, sí señor, se ve. Dos paredes. Rafael Moreno. Baja la pelota, muy bien. Despeja Cristian Goñi. De aire Rafael Moreno. De nuevo castiga Goñi atrás. De aire Rafael Moreno. Y arreca una pelota fácil de zurda. Falla. 7-4 para México. Nouvelle faute de Reca qui joue très, très tendu, trop tendu. Et c'est une faute sur une pelote très facile. 7 pour le Mexique, 4 pour la France. Orlando Díaz coge carrerilla, avanza con el bote, casi hasta el 2. También saque largo que Benoit Reca no lleva bueno. Tanto de saque para México, 8-4. But pour le Mexique, 8-4, partida hacia leño cuadrata, Francesa Bicicli, ¿qué es que le dirá? Partículas que recae, está aquí, se rellena, Bicicli nervioso, saspita la audida, sorcita la audida, México en el endacor. Rafael Moreno, atrás a la pelota y arrimada, Benoit Reca, de Sotamano Orlando Díaz, baja la pelota. Reca de izquierda, dos paredes que no va a enganchar. Espectacular. Orlando Díaz, el joven delantero mexicano. 9-4 para México. 9-4 para México. Y una mortí carambolé del mexicano avec effet. Y Cristian Goñi n'a pas pu arriver. Dernier point de la manche para el México. En 9 tantos ya ha demostrado el fino y técnico pelotari muy rematador Díaz, ya ha demostrado que es el delantero más rematador de toda la Copa del Mundo con diferencia y tiene un gran futuro, está claro. La pena es que no tenga más extensión de pelota. Tanto de saque. Set para México, 1-0. 1-0 en el partido. México adelante. La primera manche termina sur la victoria du Mexique, 10-4 sur une autre erreur de Cristian Goñi qui manque le retour du but. Intentando ayudarle Goñi a Reca, ha fallado, pero creo que ha hecho bien, porque Reca está fuera de sí y está muy agarrotado. Entonces Goñi tiene que intentar ayudarle y encauzar el partido de nuevo. Se ve. ¿Qué número llevamos en los partidos? De saque ha hecho 4 tantos el delantero Orlando Díaz y Reca lleva 5 fallos.
Goñi lleva dos fallos. O sea, menos tres tantos de Díaz, todos los demás han sido fallos de los franceses, sobre todo de Reca. Cette première manche a été très très décevante quand on connaît les qualités des Français. Ils ne jouent pas du tout sur leur valeur actuelle. Et moi je suis surpris, j'espère qu'ils vont se reprendre dans un deuxième set. Mais il est toujours très 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 difficile de jouer contre les Mexicains parce qu'ils ont un jeu qui n'est pas classique du tout, avec des effets surprenants. Et si on ne les domine pas physiquement, on ne peut pas gagner la partie. Descanso entre set y set, los dos minutos preceptivos. Salen ya los pelotaris franceses a la cancha. Rafael Moreno también se sitúa. Sacará México porque el saque anterior en el set primero ha correspondido a Cristian Goñi. Será el turno, por tanto, de Orlando Díaz, que se está convirtiendo en el protagonista del partido porque estamos viendo algunos remates bastante espectaculares. Ahí va el delantero mexicano. Atrasa el saque, entra de aire Cristian Goñi. Sotamano, Orlando Díaz. Reca de zurda. Cruza. Rafael Moreno. Sale de pared izquierda. Entrega pelota. Ya iba de dejada, pero va a llegar Reca. Otro dos paredes, ya la había pillado Goñi. De aire Rafael Moreno. Dejada de Reca. Llega Orlando Díaz. Cruza. Orlando Díaz desde el suelo. Marca el juez. Falta. 1-0 para Francia en el primer set. 1-0 por la France. Será un buen disputé en des conditions un peu exceptionnelles. Avec un jeu qui ne correspond pas du tout au mur à gauche. Et je vois les Français manquant complètement de lucidité encore. J'espère qu'ils se reprendront. Reca, que está muy nervioso, ha vuelto a hacer lo mismo, lo más difícil. En el primer tanto, en vez de gozar la pelota y extender al 9, lo que ha hecho es una jugada de delantero, o sea, algo increíble. Ha estado muy afortunado y espero que no sea solo un tanto como en el primer set, sino que sea a partir de ahora donde cuando le coja confianza y domine al zaguero, que no es nada del otro mundo, el zaguero mexicano. Reca, ahora atrasa la pelota. Sale desde el 8 Rafael Moreno. Reca, Orlando Díaz con la izquierda. Volea de Benoit. Sotamano de Orlando. Nuevo sotamano de Reca. Otro sotamano de Orlando Díaz. Reca entrega pelota. Rafael Moreno desde el 6. Baja la pelota. Abre Reca. Peloteo entre los zagueros en este tanto. Entra Goñi. La ha colocado ahí Orlando Díaz. Ha visto que se abría algo Goñi y ha ido al hueco. Empate a 1. México 1, Francia 1 a 10 este segundo set. Sur un point, sur un point très difficile. Orlando Díaz a tapé de voler y a fait une amortie à gauche. Geste technique très difficile à faire, mais que ils font. Par contre, les Français, Erika semble reprendre un petit peu de force, mais ils sont très très nerveux quand même. Goñi pues ha golpeado tarde y no ha aprovechado la pelota entregada para abrirle más al mexicano y al final el mexicano es mucho más habilidoso, más pelotari y les ha metido el tanto. Y ahora de nuevo ha provocado la desconfianza de Goñi con la derecha, que es zurdo, para volverle a meter el 3-1. Es una pena, pero la pareja francesa no está jugando a su nivel y está muy nerviosa, muy agarrotada por la responsabilidad del partido. Deuxième faute grossière de Goñi, vraiment, ils sont méconnaissables et ça va être très difficile de reprendre parce que les Mexicains leur mettent une pression psychologique extraordinaire. 2-1, Goñi de volea, Orlando Díaz. Reca, no hay entendimiento entre los dos franceses. Benoit, Rafael Moreno, de izquierda el zaguero mexicano,
De Reca. Orado y baja la pelota. A la izquierda, Reca. Entra de sotamano de izquierda Orlando Díaz. Aire de Rafael Moreno. Goñi con la derecha. Orlando Díaz. Goñi con su mano buena. La izquierda. Orlando Díaz. O sea, Rafael Moreno. Deja la derecha, pero se va afuera. Falta. México 3, Francia 1. Faute de Cristian Goñi, de la droite, du pied gaucher, et la pose de la tête sur la partie droite en dehors des limites de jeu. Mais ce n'était pas un geste approprié à l'attaque qui avait été faite par les Mexicains. Donc il a complètement manqué la pelote. La verdad que el partido está claro, hay que jugarle por parte de los franceses a los mexicanos atrás, todas atrás, y evitar al delantero. Pero no, como están agarrotados, no son capaces de extender ni de tener claridad de ideas. Es una pena, porque era un partido, si jugaran bien, claramente para Francia. Al zaguero mexicano, que no es nada del otro mundo, le pueden dominar fácil y evitarle al delantero, esa es la clave. Pero tienen que reaccionar y creemos ya que es difícil, porque los mexicanos están lanzados y el delantero parece, pues eso, parece Martínez Irujo, parece que es un vendaval y los zagueros, los franceses, pues no tienen ideas para pasarle al delantero. 4-1, cuarto tanto de saque de México. Reca. Orlando Díaz de aire de las paredes. A bote pronto Goñi. Sotamano del mexicano. El bravo jugador azteca. Otra vez de aire dejada. Pero ya Goñi. Orlando Díaz. Un artista sobre la cancha. 5-1 para México. 5-1 para México. Sur una amortie avec effet de la van Orlando Díaz. C'est vraiment un petit phénomène parce que les pelotes ne sont jamais rectilignes, elles sont toujours avec des effets, la pelote qui tourne et il est très difficile de ramener. Il faut absolument l'éviter, mais actuellement les Français n'ont pas les moyens ou ne se montrent pas assez positifs pour dépasser l'avant. Además de que es muy habilidoso y es un gran pelotari, está claro, dentro del 4 es un gran pelotari, en lo que está por descubrir todavía para el gran público de Brief, es que le da mucho efecto y le da, pues, muy difícil para el contrario. O sea, no solamente es habilidoso, sino que además le da unos efectos extraordinarios. Y eso aún dificulta más el que jueguen los franceses cómodos y dominen atrás. 5-2. Ahora ha sido tanto de Francia, ahora ha fallado Orlando Díaz, no estábamos acostumbrados en este partido a verle algún fallo. Sin embargo, como dice Seba, al intentar dar un efecto pues bastante distinto a los que conocemos aquí, pues ha fallado, ha hecho bajo chapa. Orlando Díaz ha essayado encore une volée avec effet, bon, la manqué et avait faux. Donc 2-5. L'entraîneur français a demandé un temps mort pour essayer de leur donner le moral et lui donner les tactiques pour essayer d'éviter cet avant mexicain qui est une véritable pieuvre. Il tape de demain de tous les côtés avec des effets extraordinaires. Ahí daba el Che los últimos consejos a sus pupilos. Sergio Raúl Beltrán, mítico entrenador mexicano, medalla de oro, campeón del mundo en mundiales anteriores. Cristian Goñi. Rafael Moreno. Tiene que entrar, está. Goñi. Aire. Le pide a Reca la pelota. Entra en juego Orlando Díaz. Sotamano. Tipo Iñaki Bengochea. Otra vez, ahí. Abre al ancho, muy bien, la ha visto. Y ha buscado el hueco. Y tanto para México en el ancho, 6-2. Una amortie de Orlando Díaz, de droite a droite. Très difficile à faire. Mais c'était magnifique, 6-2. Mais les Français se trouvent toujours dans la même configuration. Ils n'arrivent pas à se mettre dans le jeu.
los pelotaris franceses, que son dos chavales extraordinarios, están cada vez más nerviosos y están siendo una caricatura de lo que son. Entonces le están entregando todas las pelotas al delantero Díaz, y es una pena porque de esa manera es imposible ganar el partido. Tienen que jugarle todo al zaguero, y mientras no se desagarroten es imposible. Orlando Díaz, Goñi viene ahora, ha intentado abrir, no le ha salido a Orlando Díaz. RK atrás a la pelota, Rafael Moreno desde el 8, muy bien el zaguero mexicano. RK, todo pundonor. Entra Goñi en juego, Rafael Moreno. Goñi cruza, muy bien ahora, pero llega Orlando Díaz. Rafael Moreno, muy bien cortado. Sí señor, gran tanto del zaguero mexicano, 7-2. Magnifique attaque derrière Rafael Moreno. Quand il a vu que les Français étaient mal placés, il a tapé sur l'arrêt. Et dans Raderé, magnifique point. 7-2 pour le Mexique. Je crois que les carottes sont cuites. Cuando una mente está bloqueada, está en blanco, es difícil que pueda reaccionar rápido, como exige el partido. Pero lo que está claro es que la táctica, los franceses, tenía que ser solo jugar atrás al zaguero. Y el Goñi no jugarle ninguna sola vez al delantero. Pero están equivocados, están enredando con el delantero y tiene todas las de ganar el delantero mexicano Díaz. Rafael Moreno. RK. Díaz atrás a la pelota, Reca de sotamano, lleva Rafael Moreno, tocada esa pelota de zurda, ojo con él. Cristian Goñi, pelotazo, Rafael Díaz, que está haciendo mucha pelota buena, Rafael Moreno, perdón, Orlando, Cristian Goñi, sotamano de Orlando Díaz, Benoit Reca. De aire Rafael Moreno. Moreno. RK. Izquierda de Rafael Moreno. Ha pedido RK esa pelota. Aire el zaguero mexicano. Gancho. Defecto. Mucho. Goñi. Rafael Moreno, dejada, intento dejar desde 4 de Benoit Reca, no lo consigue, 8-2 para México en este segundo set. Geste de puissance de Benoit Reca, a tapé le plot qui ne devait jamais taper ainsi. Son rôle c'est de taper derrière, de dépasser l'avant, de fatiguer l'arrière, mais actuellement ce sont les Mexicains qui dominent le jeu. Esto es fruto de la impotencia. RK todavía no sigue estando muy nervioso, ve que se le va la final, y entonces en vez de jugar atrás, que no puede moverla, está jugando adelante, y es lo peor que puede hacer, jugar adelante al delantero mexicano. 8-2 el marcador, Rafael Moreno. RK atrás a la pelota. Ahí va el bravo zaguero mexicano. RK. Orlando Díaz, de aire, con la izquierda. Ahora, buen pelotazo de RK. Goñi. Rafael Moreno. Sotamano de Orlando Díaz. Abre y le pilla ahí a contrapié, se mosquea. Cristian Goñi, 9-2, un tanto le queda a México para ganar el partido. Magnifique attaque de Orlando Díaz de la droite à droite avec effet sur le point faible de Cristian Goñi qui est gaucher. Et donc 9-2, dernier point de cette deuxième manche. Mais vraiment les Français ne jouent pas à leur juste valeur. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Ils ont été complètement déroutés par ces Mexicains. Match ball. Orlando Díaz al saque. Resta Goñi. Rafael Moreno. RK de izquierda. Dos paredes para efecto. Pilla bien ahora a bote pronto Cristian Goñi. Rafael Moreno. RK. Entra en juego. Orlando Díaz dejada. Va a llegar RK. Dos paredes.
Aire de Orlando Díaz. Rafael Moreno. Pelota para Goñi. Abre. Despeja, se le va y fuera. Partido para México. México jugará la final de mano de pareja contra España el próximo sábado. Dice el Basic que te dieron más a este táctica la actualidad. Dominación táctica, técnica. Y a pisar se marque la diferencia de gabarit que existe entre los jugadores français y mexicains. Je crois que c'est une très très grande déception pour l'équipe de France. Qui vraiment ne s'attendait pas à un tel résultat. Dommage. Una pena de partido, había mucha emoción, se jugaban mucho los dos. El aplomo y el descaro de los mexicanos ha sido muy superior al de los franceses, que han estado agarrotados en todo momento y ante la impotencia han jugado con una táctica equivocada. El delantero Goñi solo tenía que tirar atrás, no tenía que jugar ni en ningún caso nunca al delantero, siempre atrás, porque el zaguero es bueno pero entrega mucha pelota, el zaguero mexicano, y el zaguero Reca ha jugado totalmente agarrotado y equivocado. En vez de dominar atrás, se ha decidido a jugar adelante donde estaba el peligro mexicano, que era el delantero Orlando Díaz. Ha sido una pena por los nervios y lo siento mucho por esos chavales tan majos que están muy bien preparados y que juegan mucho más de lo que han demostrado hoy por parte de Francia. A México felicitarle y bueno, espero que sea una gran final, pero con toda la humildad y respeto, si España juega bien, les pueden ganar pues con bastante facilidad, porque domina Ontoria clarísimamente al zaguero mexicano. El tema y la clave es no dejar de jugar en el 4-2 al delantero Orlando Díaz, que ha demostrado que es el mejor y que es un gran rematador. Pues muy bien, muchas gracias a Jean-Baptiste Dunac y a Sebe Acelus, y hasta la próxima. Nos despedimos, hasta una nueva conexión. Muchas gracias.